nos encontramos precisamente en una mesa de trabajo de nuestra agenda creativa que ha venido identificando diferentes proyectos y en donde como Ministerio de Cultura nos estamos acompañando técnicamente y hoy traemos el mapeo express. Un mapeo que va a permitir identificar en dónde debemos enfocarnos para traer asistencia técnica para que todos los actores que hacen parte de ese ecosistema, tanto de la nación como del territorio, nos concentremos en sacar adelante y reactivar económicamente, socialmente y de una forma segura el sector cultural, el sector turístico. Lo interesante de esta metodología del mapeo express, que es como una bola de nieve, la idea es que se caracterizan no solo los agentes culturales que son formalizados, sino los informales. Vamos a tener la caracterización en la isla de dónde están, qué actividades están haciendo, y eso permitirá en ese diagnóstico poder previsibilizar los sectores y los proyectos que se adelantan en la mesa de economía naranja. Realmente nosotros queremos impulsar todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, todo lo que tenga que ver con nuestras raíces, con nuestras ADNs. Entonces es el momento para hacerlo y nos sentimos felices de hacerlo para nuestro archipiélago. Bueno, esta primera mesa de economía naranja nos trae grandes noticias tanto al Ministerio de Cultura como al departamento, entendiendo que logramos concertar varias acciones estratégicas, incluyendo un proyecto detonador y articulador de varias iniciativas, como es el CRIO Music Cluster. Se generan unos compromisos muy claros y un liderazgo claro de la Cámara de Comercio de San Andrés. Y aparte de esto, logramos avanzar en la formalización de las áreas de desarrollo naranja y finalmente pues traemos un portafolio y una oferta para los diferentes proyectos donde podemos resaltar un mapeo inicial para poder articular estratégicamente a todos los proyectos que estamos teniendo en mente apoyar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.